Buenas tardes a todas y a todos. Arratsaldeon guztioi. Hasi aurretik ohar pare bat euskaraz. Hitzaldi hau gazteleraz izangoa. Osorik eta ez da itzulpenik egongo. Orduan, gazteleraz ulertzen dutenentzat ikerasen hitzaldien uste itzulpena da. Orduan, bertara jutea gomidatzen zaituzten. Eta bestalde hitzaldi hau grabagoa eta bihar edatzi YouTube ere, orduan gure YouTube-ko kanala, orduan jakin dezazu. Traduciéndolo al castellano, acabo de decir que esta charla será en castellano y que no habrá traducción. Y por otra parte, la charla será grabada y posteriormente subida a nuestro canal de YouTube. Entonces, para que lo sepáis. No quiero alargarme mucho, así que José Luis, darte la bienvenida y agradecerte que estés aquí hoy, que estés hoy aquí con nosotros. José Luis Villacañas es doctor en filosofía en la Universidad de Valencia y catedrático de filosofía también en la Universidad de Madrid. Para hacer una breve introducción a su obra, diré que dota de tres ejes principales, corrígeme si me equivoco. La primera sería la historia intelectual hispana, presente en la serie Inteligencia Hispana, Ideas en el Tiempo, que dota de 5 tomos. Segundo, la historia imperial de Occidente, abordada en 2 libros, Teología Política Imperial y Comunidad de Salvación Cristiana y Imperio, Reforma y Modernidad. Y un tercer eje, la evolución de la filosofía alemana, desde Kant a Blumenberg, pasando por el romanticismo alemán, el irracionalismo, Max Weber, etc. Bien, pero hoy la charla va a tratar de su nuevo libro, La Revolución Pasiva de Franco. Este ensayo es un libro diferente sobre Franco y las entrañas del franquismo, que nos da una perspectiva, que nos revela una nueva perspectiva de la historia contemporánea de España y, cómo no, de la transición. Entonces, aprovechando que tú estás aquí y no quiero quitarte más protagonismo, pues adelante. La charla durará una hora aproximadamente y luego tendremos, pues, daremos lugar para las preguntas. Muchísimas gracias, Ibai. Muchísimas gracias a las organizadoras, los organizadores de este encuentro. Debo agradecer estar aquí porque he asistido a la charla de la mañana, he podido ver este ambiente y he quedado completamente impresionado por el espectáculo completamente inaudito en otros sitios de una juventud unificada por una idea. Creo que esto es alentador y tanto más después de la decepción real, ¿no?, que hemos padecido tantos, porque la irrupción del 15M y todo lo que significó haya cerrado en falso, ¿no?, un momento de aspiración verdadera, de transformación de la sociedad general del Estado, ¿no?, y en buena medida también en procesos semejantes de la sociedad europea.
Yo he estado hablando con Ibai esta mañana, ¿no? Y me gustaría decir que con toda la humildad, pero también con toda la franqueza, que mi generación creció con un ABC, con un abecedario básico de la vida intelectual, de la vida universitaria, ¿no? Que es que la policía no entraba en los campus y que no se producían expedientes masivos. Nosotros, los que estudiábamos en 1971, padecimos las dos cosas, ¿no? Padecimos una entrada masiva de la universidad en los campus y padecimos los expedientes masivos. Recuerdo a muchos de mis amigos más queridos tener que abandonar la universidad por un expediente, ¿no? Y esto no debería pasar. Creo que los campus deben ser escenarios de una libertad, de una libertad incluso de expresión de ideas radicales. Aquí en la universidad es el lugar donde se deben expresar las ideas radicales. Justamente porque aquí hay un espacio, hay un lugar, ¿no? Para el ensayo de ideas, incluso de ideas de riesgo. Pero aquí es donde tienen que ser discutidas en términos claramente pacíficos y libres. Así que quería saludar, con la experiencia de un recién llegado, obviamente, y con el conocimiento mínimo, que es una conversación, quería saludar esta iniciativa que hoy nos reúne. Mi charla, estoy seguro, ¿no? Que tiene que superar una primera indisposición, ¿no? Un primer choque, ¿no? ¿Cómo Franco una revolución pasiva, ¿no? ¿Qué es esto de que Franco hiciera una revolución, aunque fuera pasiva, ¿no? Evidentemente, Franco aquí es una metonimia, es una metáfora. También es un nombre real, obviamente, ¿no? Ahora lo diré. Pero Franco es una metonimia de la burguesía española, ¿no? Por lo tanto, este libro hay que leerlo en relación con un libro anterior mío que se titula Ramiro de Maeztu y el ideal de la burguesía española. Ramiro de Maeztu, bueno, para aquí en Bilbao significa algo, como es natural, pero es muy importante invocarlo, ¿no? Porque el programa de la burguesía española lo define él. Y en este sentido podemos decir que Franco es el ejecutor de un programa burgués, de un programa de burguesía española, ¿no? Así que no podemos atribuirle a Franco la autoría o no podemos atribuirle a Franco la paternidad intelectual de esto, ¿no? Es obvio que no. Franco era un militar completamente carente de la finura intelectual, ¿no? Sin embargo, mi libro quiere partir de una idea que creo que ha hecho daño a las fuerzas de izquierda, que es pensar que la brutalidad, la barbarie, la crueldad y la violencia que ejerce la derecha es lo único que le lleva a sus victorias históricas. Y no es así. La brutalidad, la violencia, la barbarie, no es incompatible con una profunda inteligencia. Son bárbaros, pero no tontos. Y esto implica que tenemos que comprender, que no tenemos que minusvalorar el refinamiento intelectual
que determinados grupos históricos están en condiciones de encarnar, de ejercer, ¿no? Por eso no debe llamar la atención de que yo analice la figura de Franco a través de la figura de Maquiavelo y de Gramsci. La primera parte es Franco alrededor de Maquiavelo, la segunda parte es Franco alrededor de Gramsci. No, sé que aquí hay un choque, claro, pero atención, muchísimas veces lo que la izquierda piensa lo acaba haciendo la derecha. Y esto tenemos que entenderlo porque forma parte de las luchas históricas. Por ejemplo, un teórico de la derecha, convencional, claro, que es muy bien conocido por la derecha española, amigo de la derecha española, asesor de la derecha española, Carl Schmitt, es un lector refinadísimo de Lenin. Es un lector refinadísimo de Lenin. Entonces, es importante darnos cuenta de que en muchas ocasiones tendemos a minusvalorar o tendemos a no identificar la realidad de las luchas históricas justo porque no proyectamos refinamiento ideal. Y esta es la primera de las condiciones para perder las batallas, en mi opinión, ¿no? Así que creo que debemos darle una dimensión intelectual a las luchas históricas y debemos identificar el refinamiento intelectual con el que la derecha en muchas ocasiones, y las fuerzas burguesas fundamentalmente, plantean sus batallas históricas. Y esto implica aplicarle categorías relativamente refinadas para entenderlo, porque estamos hablando de fuerzas históricas que han controlado el aparato del Estado durante siglos y que conocen muy bien los resortes del poder y cómo usarlos. La conclusión de esta breve introducción que quiero ofreceros es que hay que aprender mucho de las victorias, pero hay que aprender todavía mucho más de las derrotas. Las derrotas son fuente de conocimiento, porque ninguna derrota tuvo lugar por casualidad. Las derrotas tienen profundas razones. Y por supuesto, si no se acaban comprendiendo, no estamos en condiciones de realizar, como diría al final, una de las fábulas más relevantes de la estructura del poder, de la realidad del poder. Acabada esta introducción, pasaré a hablar de tres cosas a lo largo de la charla. La primera es Franco y Maquiavelo. La segunda será Franco y la Revolución Pasiva. La tercera volverá a Maquiavelo como hilo conductor de la transición. Lo primero que hay que decir aquí es que la relación entre Franco y Maquiavelo es histórica, no es una ficción mía, no es algo que yo me he inventado. Sabemos, tenemos certificado el interés poderosísimo de Franco por Maquiavelo. Lo conocemos históricamente. Tenemos dos detalles de esta lectura de Maquiavelo por parte de Franco. Una se realiza en la víspera de la Guerra Civil, se realiza en las elecciones de febrero de 1936. Y se produce de un modo confeso por parte de uno de los asesores y familiares fundamentales de Franco, ¿no? que es el Serrano Suñer, ¿no? Serrano Suñer estaba casado con la hermana de la esposa de Franco, cuñado de Franco,
ministro de Asuntos Exteriores con Franco, y era el enlace entre Franco y la Falange. Era amigo de José Antonio y era cuñado de Franco. Y en febrero del año 36, Franco está gobernador militar en Canarias, está pensando en presentarse a las elecciones por la unión de fuerzas tradicionalistas por Cuenca. Y aquí compite con José Antonio por ver quién es el número uno. Franco no quiere a José Antonio, lo ve como un indeseable, pero sobre todo no quiere ir de número dos en Cuenca. Por lo tanto, pone como condición ir de número uno. O no va. Serrano Suñer quiere ponerlos de acuerdo a los dos. Y se decide ir a visitar a Franco a Canarias. Y toma el avión en Torrejón de Ardoz para ir de Madrid a Canarias. Sube al avión y en el avión se encuentra con don Juan Negrín, futuro presidente del gobierno. Y en estos aviones de papel, en estos aviones mínimos, ¿no?, que están codo con codo, ellos se conocen, obviamente, y dicen, don Juan, ¿dónde va usted? ¿No? Pues voy a ver a mis padres que viven en Tenerife, voy a ver a mis padres porque vamos a ir a las elecciones y después no voy a tener tiempo, voy a estar con ellos, son mayores. Entonces comienzan a hablar y hablan de Calvo Sotelo, ¿no? Y don Juan Negrín le dice, Calvo Sotelo, el gran líder de las fuerzas tradicionalistas, le dice don Juan Negrín a Serrano Suñer, tener mucho cuidado que el camino que ha iniciado Calvo Sotelo nos lleva a sitios muy feos. Nos lleva claramente a una situación de violencia, como sucederá. Y don Juan Negrín acaba con un aviso a Serrano Suñer. Un aviso claramente que tiene que ver con el cuñado a quien va a visitar. Dice, tened cuidado con estos gallegos que son muy peligrosos. Claramente hay una tensión entre dos que van a situarse en las fuerzas completamente hostiles. Al final de la conversación no tiene nada más que hablar. Y Serrano Suñer le dice a don Juan Negrín, bueno, todavía tenemos 2 horas de vuelo. Si quieres, te dejo algo de leer. Se abre la maleta que lleva, la cartera que lleva, y le entrega El Príncipe de Maquiavelo. El Príncipe de Maquiavelo es una lectura que lleva don Juan Negrín a Canarias para estar unos días de asueto y leerlo. Y se lo da a Serrano Suñer, que va a ver a Franco ese mismo día y que naturalmente tienen que hablar del encuentro. Y Franco es inevitable que pensara que está leyendo la izquierda en Maquiavelo. ¿Por qué Maquiavelo es tan importante para don Juan Negrín y el pensamiento republicano? Se sabe que Franco lee el libro porque ya en plena guerra civil, está en condiciones de mandar un espía a Madrid, al Madrid ocupado por la República, pidiéndole que encuentre un ejemplar del Príncipe de Maquiavelo comentado por Napoleón. No quiere solo el Príncipe de Maquiavelo, quiere el comentario de Napoleón al Príncipe de Maquiavelo. Como sabéis, el comentario de Napoleón es espurio. Pero Franco, que no deja de ser una persona completamente megalómana, quiere saber lo que Napoleón ha podido decir del Príncipe de Maquiavelo. Por lo tanto, sabemos que su interés era mayor, hasta el punto de destacar a un espía para que vaya a la Biblioteca Nacional y esté en condiciones de encontrar una edición que se había editado en 1880. Esto es, Maquiavelo ilumina con claridad la política de Franco. ¿Y cómo la ilumina? La ilumina porque si vamos al Príncipe, tenemos que identificar un texto muy, muy preciso donde Maquiavelo dice de una manera muy clara, el príncipe nuevo,
Franco se va a convertir en un príncipe nuevo, el príncipe nuevo tiene que saber que cuando se enfrenta a una ciudad que ha gozado de la libertad, a una república que ha gozado de la libertad, no puede aspirar a tener ningún pacto con ella. Porque el gozo de la libertad es tan dulce que nadie puede olvidarlo. Y si un príncipe nuevo quiere gobernar una república que ha gozado de la libertad, no puede tener más que dos caminos: o destruirla hasta las raíces, o someterse a ella. Esto, este pasaje que se puede encontrar en El Príncipe Maquiavelo, si entráis en Google podéis mirarlo, este pasaje es el que inspira la política fundamental de Franco a lo largo de la guerra y de la inmediata posguerra, que es destruir al pueblo republicano hasta sus raíces. Y esto lo lleva a cabo justamente como Maquiavelo dice que hay que llevarlo a cabo. El príncipe nuevo, si se dispone a ser malo, debe ser malo hasta el final. No puede andarse a medias tintas. Si quiere convertirse en príncipe nuevo, ha de destruir hasta sus raíces al pueblo republicano y no puede andarse con medias tintas. Y esto es la política de Franco, de un modo completamente firme, coherente, consciente, meticulosamente diseñado. Porque nuestra guerra civil no es una guerra. No es una guerra. Todos los asesores alemanes, todos los asesores italianos dicen, pero este hombre chapado a la antigua, ¿cómo lleva la guerra tan lenta? Si con el armamento que le hemos dado puede llevar una guerra relámpago. Porque no es una guerra. Porque no es una guerra. La guerra que llevan adelante las fuerzas conservadoras que se levantan contra la República no es una guerra. Es un exterminio del pueblo republicano. Es otra cosa. Esto se ve muy bien en Mola, porque Mola, que era todavía más bárbaro que Franco, cuando va a Alemania, que también va a la Alemania hitleriana, a pedir ayuda, no pide tanques, pide balas. Esto es, pide el elemento básico de matar a seres humanos. No pide aviones, no. La forma en que se realiza el proceso de la guerra civil es una forma de destrucción del pueblo republicano entero. Y por eso tiene que ser una guerra lenta. Porque tiene que transformar la materia misma del Estado. Y esto lo hace, por supuesto, identificando, esto es muy importante, identificando pueblo republicano con pueblo politizado. Porque la aspiración fundamental de Franco y de las élites que lo siguen es generar una nueva materia del pueblo español que tenga como condición fundamental la apoliticidad, el apoliticismo. La otra manera de decir la docilidad. Todo el que haya estado connotado de gozar de libertad política tiene que desaparecer. Esta es la cuestión. Por supuesto, esto implicó la muerte en el campo de batalla, la muerte en la retaguardia, el exilio, pero también implicó el terror en la medida en que no pudiera emerger ningún tipo de aspiración de politización, ¿no? Que cualquiera, esto es la frase de mi infancia, no te signifiques, ¿no? Cualquiera que quisiera hacer política tenía que temer significarse.
Esta era la condición para formar parte del nuevo pueblo que se estaba configurando. Por supuesto, Franco, que lea Maquiavelo, sabe que esa materia tiene que tener una forma. La estructura de la política tiene una materia, pero tiene que tener una forma. Y respecto de la forma del nuevo pueblo, Franco tiene muchas dudas, ¿no? Utiliza metáforas permanentemente, lo cual significa que no tiene una metáfora clara. La primera manera de la forma del pueblo español es el almogábar, ¿no? El almogábar. ¿Qué es el almogábar? En el imaginario franquista, el almogábar es un soldado, el soldado que va con él. El soldado, fundamentalmente musulmán, o morisco, o del Magreb, ¿no? Que en el fondo constituye un tipo racial. Esto es muy importante. Las conexiones de determinados psicólogos y médicos españoles con los psicólogos nazis le llevan a tener una traducción racial de este nuevo pueblo, ¿no? Que quiere formar. El almogábar. Por supuesto, el hidalgo, ¿no? El hidalgo, ¿no? Que es igual, una actitud medio racial. El falangista, ¿no? Todas esas son formas del pueblo, ¿no? En último extremo, todo esto se resume en generar una forma política que está atravesada por la primacía de la jerarquía que se desprende de la forma cuartel, de la forma ejército, ¿no? O sea, la nueva forma del pueblo español ha de ser una forma que de algún modo tiene que ver con el ejército. Ahora, como es obvio, esto implica toda una estructura de organización del país que tiene como aspiración fundamental servir a esta estructura central del nuevo Estado que es el ejército. Esto se ve con toda claridad en lo que hemos llamado, lo que los historiadores llaman la autarquía. La autarquía económica, en el fondo, que da lugar a la fundación del INI posteriormente, si la miramos en su estructura fundacional, nos descubre poner todo el sistema productivo al servicio de la fortaleza de las Fuerzas Armadas. La famosa autarquía no era sino el resultado estrictamente consciente de Franco de generar un ejército suficientemente fuerte como para mantener su poder personal, ¿no? Lo primero y fundamental eran unas fuerzas armadas, era obviamente industria militar, era industria marina, era energía, ¿no? Para poder producir camiones, para poder movilizar camiones, para poder movilizar ejército. Esto es, todo estaba vinculado a ese imaginario de que la fuerza del ejército era la condición de la independencia. Y esto es la estructura política genuina de Franco. Y esto, hasta 1955, desde el año 39 a 1955, se mantiene en vigor. Por supuesto, la clave aquí es que, de esta manera, Franco no puede hacer caso a un elemento fundamental de Maquiavelo. Porque Maquiavelo había dicho que el príncipe nuevo solo estará en condiciones de mantenerse en el poder si de algún modo acaba convirtiéndose en un príncipe civil. Y toda la estructura del pensamiento de Franco le lleva a no convertirse nunca en un príncipe civil, sino en mantenerse como un vencedor militar. Y en mantenerse con una economía que en el fondo sea subsidiaria de la fortaleza del ejército. Cuando nosotros vamos al acta fundacional del INI, del Instituto Nacional de Industria, nos damos cuenta que la producción de alimentos para la población está en el objetivo 18º o 19º.
O sea, no tiene una aspiración en modo alguno de organizar lo que podríamos llamar el servicio básico de un Estado. No, el Estado, y Franco es estatalista, el Estado tiene su centro en el ejército y eso es lo que debe servir. Pero naturalmente esto no permite, en un momento determinado, no permite la estabilización del régimen. Este es el punto. La idea básica aquí es que en 1956, 57, 58, el régimen de Franco no había llegado a un nivel productivo igual que el de la República. O sea, estábamos casi a 20 años de la Guerra Civil y España no había logrado el nivel de producción que había tenido la República en su momento. Por lo tanto, era evidente que desde el punto de vista económico y del largo plazo, la autarquía era un completo desastre. Y esto lo ven los economistas. Lo ven los economistas mucho antes. Lo huelen, lo saben. Es una ciencia finalmente lúgubre, pero tiene algunas evidencias. Y estas evidencias se dejan captar en un libro fundamental. Un libro que se llama De Economía Hispana y que escribe Román Perpiñán, un catalán. Un libro que se publica en 1955 o incluso antes algunas partes, pero que incorpora un apéndice de un economista muy joven que se llama Fuentes Quintana. Fuentes Quintana, para las personas más jóvenes, deben recordar que es el artífice de los pactos de la Moncloa en nuestra democracia. Este hombre, en 1952-53, escribe un artículo que se llama ¿Se puede aplicar a España la política keynesiana? Y en ese artículo concluye lo siguiente. Se tiene que aplicar a España la política keynesiana porque, enfrente de lo que se dice, la autarquía nos lleva a ser dependientes, no independientes. La autarquía, que significa producir solo lo que, consumir solo lo que produzcamos, cerrar España al comercio, atenernos únicamente a nuestro sistema productivo, esto que parece que es una independencia absoluta, eso es la dependencia absoluta. Eso nos hace completamente dependientes porque nos llevará a la bancarrota. Por lo tanto, tenemos que estar en condiciones de generar una política keynesiana. Pero para generar una política keynesiana tenemos necesidad de tener capital. Esto es, necesitamos una acumulación capitalista. Y si no podemos producirla internamente, desde la autarquía, necesitamos entrar en los procesos de financiarización internacionales. Este diseño, necesitamos entrar en los circuitos financieros internacionales porque no vamos a poder tener en la autarquía una acumulación originaria, nos obliga ciertamente a pactar con los institutos internacionales de financiación. Pactar con el Fondo Mundial, con el FMI, y pactar con el Fondo Monetario Internacional y pactar con el Banco Mundial. Y pactar con aquellos bancos, fundamentalmente norteamericanos, que canalizan los créditos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Esto se sabe desde 1951-52, pero Franco se niega a emplear esta política. Esto es muy importante y efectivamente nos permite tener un sentido de la revolución pasiva de Franco, en el sentido de que Franco fue pasivo, completamente pasivo a la revolución capitalista que se estaba anunciando.
Porque su fijación en el sistema estrictamente cuartelario es profunda. Hasta que llega un ministro, Mariano Navarro Rubio, ministro de Hacienda, que ha establecido más o menos una reforma fiscal, y le dice, excelencia, mi general, si este año la naranja se hiela, vamos a la bancarrota. La naranja era el único, realmente el único modo de coger divisas y de pagar el petróleo y de pagar la energía que necesitábamos. El ministro dice, si la naranja se hiela, nos quedamos sin divisas y vamos a la quiebra financiera, al default. Esto era el año 59. El diseño estaba configurado en el año 51-52. 8 años, Franco se niega a entrar en este sistema de liberalización de la economía. Por supuesto, aquí está la clave de la revolución pasiva. Porque la revolución pasiva de Franco, como podéis suponer, no es la primera revolución pasiva española. Gramsci, cuando establece la teoría de las revoluciones pasivas, lo que dice es que es lo propio de aquellos países, fundamentalmente católicos, que no han sido capaces de llevar adelante una revolución activa. Esto es, no han sido capaces de poner en práctica el modelo francés de revolución, ¿no? Y por lo tanto, las clases burguesas, que no están en condiciones de ser hegemónicas, tienen que pactar con las clases tradicionales, dominadas por la Iglesia, dominadas por la aristocracia, ¿no? Una revolución pasiva es el dispositivo por el cual la burguesía, que no está en condiciones de ser hegemónica, pacta con otras fuerzas, les da esas fuerzas con las que pacta su botín, su parte de botín, a cambio de algunas ventajas para desplegar los sistemas de producción burgués, ¿no? Todo el siglo XIX español es una revolución pasiva, claro. Desde la desamortización de Mendizábal, ¿no? ¿Qué es lo que hace Mendizábal? Coge todos los bienes de la Iglesia, monasterios, los pone en una subasta, llega a un acuerdo con las fuerzas burguesas que se hacen con todas esas propiedades y a cambio se llega a un acuerdo con la Iglesia a la que se le entrega el monopolio de la educación, ¿no? Esto es la estructura de la revolución pasiva de 1835, el concordato real de 1835. Pero lo importante de estas revoluciones pasivas anteriores es que no permiten la hegemonía burguesa. Esto es, están orientadas por dos principios fundamentales de la política española del siglo XIX. Derecho histórico y ortodoxia católica. Las guerras carlistas no son, siempre acaban con algún tipo de pacto con las fuerzas tradicionales, con las fuerzas eclesiásticas, que conceden algunos elementos liberalizadores a las fuerzas liberales, pero que en el fondo no le permiten a estas fuerzas liberales tener una hegemonía. La revolución pasiva de Franco, por el contrario, es la primera revolución pasiva que concede a la burguesía española la hegemonía. Este es el punto decisivo. Y concede esa hegemonía porque, por primera vez también en la historia española, pone el capitalismo español incipiente en relación con el capitalismo internacional. Y esto lo hace una persona cuyo apellido no sonará complicado, un tal Lequerica. Lequerica fue embajador de Franco con Hitler, se hizo con mucho dinero trayendo a SS a España para darles protección, y Franco lo destina a jefe de negocio de la embajada cerrada, porque no reconocían al régimen de Franco, de la embajada de Estados Unidos.
Y es el hombre que organiza el lobby pro-español en Norteamérica, vinculándose claramente a fuerzas que estaban íntimamente relacionadas con el catolicismo norteamericano y a las que pone en relación con el nuevo catolicismo español, obviamente dirigido por los nuevos hombres que van a llevar a cabo el proceso de liberalización del régimen, que son los hombres de López Rodó, los hombres de López Bravo, los hombres como Mariano Rubio, todos ellos miembros del Opus Dei. Esto es importante porque implica una verdadera revolución pasiva con una nueva estructura que consiste fundamentalmente en que Franco, para darle a la burguesía la hegemonía, tiene que traicionar a sus propios aliados de primera hora. Sus propios aliados de primera hora, que como sabéis, son fundamentalmente la Iglesia Católica y el Ejército. Pero atención, porque el ejército español es un ejército muy raro. Es un ejército que está íntimamente vinculado a dos realidades. Podéis verlo si analizáis el ejército tal y como se constituye en Primo de Rivera. A la aristocracia y a los terratenientes. Por lo tanto, estamos hablando de que si se quiere llevar adelante una verdadera hegemonía burguesa, las fuerzas de la aristocracia y de las estructuras de los terratenientes tienen que ser traicionadas. La guerra se hizo para ellos, pero sin embargo, la revolución pasiva que empieza no puede tenerlos como interlocutores fundamentales. Y la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, que deja de ser una iglesia popular para convertirse en una iglesia de élite. Un asunto muy importante, que deja de ser una iglesia comunitaria, como aquí en el País Vasco se ha podido mantener, y de ahí una serie de fenómenos muy específicos del País Vasco, porque el nuevo catolicismo es un catolicismo de élites, es un catolicismo de minorías, ¿no? El fenómeno en el que se ve de manera muy clara cómo la estructura del catolicismo español desaparece, la estructura comunitaria del catolicismo español desaparece y se violan los derechos de los terratenientes es el fenómeno de la emigración. El fenómeno de la emigración, que es el fenómeno de eso que se llama la España vaciada, ¿no? Que es un proceso específicamente franquista, de abandono de la ruralidad, de abandono del campo, es también el abandono de la mano de obra barata para los terratenientes. Y es también el abandono de la estructura específica del gobierno pastoral de la Iglesia Católica. El gobierno pastoral aquí, una vez que las comunidades rurales desaparecen, o las pequeñas ciudades castellanas, andaluces, extremeñas, eclosionan por la emigración, el gobierno pastoral desaparece. Y la emigración a las grandes ciudades lleva consigo, con toda claridad, un cambio radical de costumbres, un cambio radical de etos, un cambio radical de vida, que está íntimamente caracterizado por una libertad de los cuerpos de manera completamente nueva para una sociedad que ha gozado de un poder pastoral muy fuerte. Yo en el libro cito varias películas, ¿no? Pero una de las películas fundamentales, La piel quemada, ¿no? Una película de migrantes andaluces en Barcelona. O Noche de San Juan, ¿no? Una película que muestra la transformación radical, ¿no? De una cultura milenaria basada en el ascetismo a una cultura nueva basada en el hedonismo, del consumo, de la nueva ciudad, del turismo, de las nuevas formas de vida urbana, fundamentalmente vinculadas a las formas de vida extranjera, ¿no? Por lo tanto, revolución pasiva. ¿Por qué?
tiene que traicionar a las fuerzas que le ayudaron. Lo que había sido una cruzada al servicio de la Iglesia Católica, ahora tiene que construir una sociedad en la que la sociedad de las costas, la sociedad de las playas, la sociedad del turismo, en la que el catolicismo ha desaparecido completamente y se ha refugiado en los directores de la propia revolución pasiva, en estos elementos ascéticos, ¿no?, que en el fondo están en condiciones de resistir esa, ese hedonismo generalizado, porque están firmemente anclados en valores de dirección, ¿no? Ahora, una revolución pasiva, este punto es tan importante como el anterior, no solo exige traicionar algunas fuerzas conservadoras, previas, aliadas, exige nuevos aliados. Sin nuevos aliados no se puede realizar. ¿Y dónde encuentra Franco los nuevos aliados? Este punto es el importante. Los nuevos aliados son la burguesía catalana y la burguesía vasca. Esto me duele decirlo, pero es así. ¿Quiénes hacen el plan de estabilización? Joan Sardà. ¿Quién es Joan Sardà? Joan Sardà fue ministro de Hacienda de la Generalitat de Cataluña presidida por Lluís Companys, que en los años 50 regresa a España y pone sus contactos internacionales al servicio del régimen. Miembro de la burguesía catalana. Son decisivos, importantes. López Rodó, cuando da un gran discurso en Barcelona vendiendo su plan de desarrollo, ¿no?, que es el que instrumentaliza la nueva economía, dice algo fundamental. Está delante de los empresarios de Sarriá, los empresarios de la industria química, de la industria textil, de la industria de motores. Y dice algo fundamental. España va a conocer una segunda industria, perdón, España va a conocer un nuevo impulso en el que va a coincidir la segunda industrialización de Cataluña con la primera industrialización de España. Esto es, López Rodó está diciéndole a la burguesía catalana que ciertamente esta es su oportunidad, este es su momento, porque ellos ya han hecho una primera revolución industrial, 1914, guerra mundial, etc., con una acumulación capitalista que ya es eficaz. Pero justo porque ellos ya tienen una revolución industrial a sus espaldas, serán los mayores beneficiarios de esta primera industrialización de España, que será la segunda suya. ¿Y la burguesía vasca? Porque es la burguesía financiera, porque es la burguesía que canaliza desde sus propias estructuras bancarias los créditos que proceden del capitalismo internacional. Los Oriol, los Urquijo. Hay un pasaje muy, muy interesante en las memorias, que conviene leer las memorias de estos actores. Las memorias de Mariano Navarro Rubio, como he dicho, ministro de Hacienda, que efectivamente cuando comienzan a venir los primeros créditos, ahora diré algo de esos primeros créditos, dice, yo me reunía con Oriol, con Urquijo, el gran banco industrial, me reunía con Urquijo y diseñábamos las 200 empresas a las que iban a ir nuestros ingresos y nuestros créditos. Y con esto teníamos en la mano, lo dice así, en la mano la economía, la totalidad de la economía española. Sin embargo, debo decir con toda claridad que este momento de pacto con las burguesías, vasca y catalana, el único sitio donde había burguesía, tiene su coste.
O sea, en el mismo momento en que la burguesía catalana entra en esta oferta de hacer coincidir su segunda industrialización con la primera industrialización de España, y que va a significar que allí sea donde se instale la SEAT, donde se instale la Ebro, donde se instalen toda una serie de importantes elementos de industrialización, en ese mismo momento, la burguesía catalana comienza a generar las estructuras de resistencia nacional. Esto es verdad. En ese mismo momento en que se va a hacer el pacto del régimen con Cataluña, que se hace alrededor de los 100 años del Palau, 100 años de la construcción del Palau, donde por fin se va a volver a escuchar el himno a la señera, ¿no? Atención, que finalmente es prohibido por el capitán general. Pero en ese mismo momento se están firmando los pactos con no recuerdo el nombre del alcalde franquista de Barcelona, que tiene un estatuto como ciudad específico, en ese mismo momento Barcelona se llena de octavillas, de cristianos por el socialismo, que ha ejecutado y lanzado por toda Barcelona un tal Jordi Pujol, que es naturalmente llevado a prisión, porque es identificado como el autor de todo este problema. Y estamos hablando del año 59, sabéis que a partir de ese año, aquí, el movimiento nacionalista se pone de nuevo en movimiento. O sea, esto es muy importante para mostrar algo decisivo de esta revolución pasiva de Franco, que no puede ser completa. No puede ser completa. ¿Por qué no puede ser completa? Porque no tiene el complemento político. Porque no puede generar lo que en términos granchianos constituye un elemento central de toda revolución pasiva, a saber, que esos nuevos pactos estén en condiciones de generar hegemonía. Y la única forma de generar hegemonía es la de generar obediencia voluntaria. Pero esto requiere un movimiento específico de la voluntad política. Y Franco no puede reclamarlo. Franco puede llevar adelante el ideal de la burguesía española solo a medias. El ideal de la burguesía española, desde Ramiro de Maeztu pasando por Perpiñá, consiste en esto. Román Perpiñá lo escribe en letras grandes de molde. Solo la economía es constituyente. Franco se había pasado 20 años pensando que iba a constituir un nuevo pueblo, sobre el almogávar, el falangista, el trabajador, no se sabe qué. Los economistas le dicen, solo la economía es constituyente. Porque solo la economía genera ese pueblo que tú vas buscando, ese pueblo dócil, ese pueblo apolítico, el pueblo de la clase media. Este es el pueblo que va buscando claramente la burguesía española. Un pueblo despolitizado, de clase media, que está en condiciones, por primera vez en la historia de España, en cierto modo, de gozar de cierto decoro adquisitivo, de cierto decoro de consumo, de abandonar el doble terror que había dominado la posguerra, de la represión específicamente política y del hambre. Doble terror, que la gente de mi generación todavía ha podido oler. La gente de la generación de mis padres, por supuesto, que ha padecido. Esto es el ideal, ¿no? Pero esto no puede ser hegemónico jamás hasta que no genere una estructura política propia, hasta que no genere una forma de obediencia voluntaria. Y con el tiempo uno percibe con toda claridad que mientras Franco sea gobernante, la revolución pasiva,
que se ha realizado en la economía, se ha realizado en la cultura, se ha realizado en la transformación de la agricultura, se ha realizado en las costumbres, no puede ultimarse desde el punto de vista político. Por supuesto, no sé si tengo tiempo, no, es mucho lo que llevo hablando, es mucho. Ah, bueno, me faltan 7 minutos para la hora. Por supuesto, no debemos olvidar aquí una cuestión que es muy importante, fundamental, que es que estamos hablando de 1959-60, que todo este proceso se pone en marcha fundamentalmente, como he dicho, por Lequerica, en la medida en que conecta con Estados Unidos. Por lo tanto, la financiación, la entrada en la estructura del capitalismo financiero internacional implica también la entrada en las estructuras internacionales de defensa. Los créditos vienen a cambio de bases militares, que Franco, tragándose toda su teoría de la independencia del ejército español y de la independencia de España, pues ha tenido que firmar para seguir en el poder. En este sentido, los Estados Unidos constituyen un elemento fundamental en la revolución pasiva de Franco, claro, puesto que en el fondo ningún proceso constituyente se realiza al margen de las relaciones internacionales, ¿no? Esto Gramsci lo sabía muy bien. Pero la entrada en los circuitos internacionales defensivos en 1960, 61, 62, se hace en el seno de unas relaciones de poder y de fuerza muy específicas entre Estados Unidos y Europa. Y esto es importante. Es importante porque una vez que el capitalismo financiero norteamericano entra, el capitalismo financiero europeo también entra. Y el modelo de esas dos dimensiones no siempre es coherente. Esto es lo que determina que, en cierto modo, la internacionalización española esté a caballo entre Europa y Estados Unidos, con hegemonía evidentemente norteamericana en el inicio, pero que poco a poco, en un momento en que esos dos bloques están firmemente unidos por la Guerra Fría, en que el capitalismo industrial y el capitalismo realmente productivo europeo vaya incorporándose de manera creciente, ¿no? Y eso genera una doble mirada que es decisiva para entender la forma productiva española. Porque por una parte está sometida a estructuras que son mucho más liberales procedentes de Estados Unidos y estructuras que proceden más de un estado de social de derecho, social mercado derecho, que proceden de Alemania, ¿no? Y esto es lo que da al régimen de Franco esa doble base que permite, en cierto modo, algo que tiene una influencia fundamental en la política actual, que permite que la influencia del modelo europeo gane demasiado poder respecto de la influencia del modelo norteamericano, basado en una máxima liberalización. Esto se ve cuando miramos los convenios entre las compañías norteamericanas y las compañías europeas. Cuando nos damos cuenta de las condiciones leoninas que ponen los Estados Unidos y las condiciones no tan leoninas que ponen los franceses o ponen los alemanes. Pero esto es muy importante, porque en la medida en que estamos en una estructura de Estado industrial, Alemania tiene unas repercusiones sobre la vida social y económica muy diferentes de cuando estamos en flujos financieros, en puro flujo financiero, ¿no?
la quiebra del modelo de revolución pasiva de Franco tiene que ver fundamentalmente a nivel económico con el hecho de que las fuerzas hegemónicas burguesas son paulatinamente más fuerzas financieras que industriales. Y esto requiere una liberalización muchísimo mayor que la liberalización de las grandes factorías o la liberalización de un sistema industrial, ¿no? Y yo creo que aquí es donde el Partido Popular se rompe con toda claridad, proyectando cuestiones sobre el presente, en una dependencia radical del programa norteamericano, con todas sus formas políticas, frente a lo que podemos llamar otra manera, ¿no?, que está anclada en el Estado de las Autonomías, de todavía conservar algunas apariencias de Estado público, de Estado de bienestar, ¿no? La vanguardia de esta cesión permanente a los fondos financieros, que son fondos que especulan con la vivienda, que son fondos que especulan con la sanidad, que son fondos que especulan con la educación, que son fondos que especulan con los servicios asistenciales, que son fondos que especulan con la vida universitaria. Esto es la vanguardia madrileña, donde Pepe y Vox son inconfundibles, ¿no? Y esto creo que conviene tenerlo en cuenta para identificar el claro antieuropeísmo, ¿no?, de esta dimensión, de aquellos que hicieron la revolución pasiva, que fueron socios de la revolución pasiva, pero que ya no están contentos con aquella revolución pasiva. Los otros días el señor Escudero en Madrid decía que el modelo de sanidad español es castrista. El modelo de sanidad español es castrista. Dice, se hizo en los años 80. Esta es la ruptura. Esto claramente lo que testimonia es que la forma en que se hizo la revolución pasiva en aquel tiempo ya no le sirve a la burguesía española. Por eso está en una vanguardia completamente diferente, ¿no? Esto, y por eso las condiciones reales en las que se hizo realmente el pacto de transición ya no le sirve a la burguesía española. Porque ya no le sirve a las fuerzas financieras internacionales que están al servicio de la especulación. Esto es muy importante, a mi modo de ver, tenerlo en cuenta. Pero concluyo. Lo que se necesitaba era cerrar esta revolución pasiva mediante una estructura política. Y para esto se debía enrolar no ya a las burguesías vascas y catalanas, sino se debía enrolar en un sistema de obediencia voluntaria a las fuerzas que habían sido derrotadas en la guerra civil. Y esto es, en cierto modo, lo que se propone la transición. La transición cuya divisa fundamental la expresa Juan Carlos I en un momento determinado, dice, yo seré rey cuando pueda gobernar con los derrotados. Y cuando uno de los que está presente en esa sala le dice, ¿y quiénes son los derrotados? Él dice, socialistas y nacionalistas. Cuando pueda gobernar con ellos, entonces se habrá cerrado la legitimidad política sin tocar la revolución pasiva social que se había realizado en anterioridad. Esto es, garantizando que la forma política en la que se realiza el acuerdo no revierta, no altere, no transforme la revolución pasiva que se ha realizado desde el punto de vista político, social, cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto yo lo analizo con una obra muy importante de Maquiavelo que se llama La Mandrágora. La Mandrágora es una comedia que le permite decir a Maquiavelo, soy cómico, mago y trágico. Porque la comedia de La Mandrágora es una comedia de magia, podemos decir de droga. La Mandrágora es una droga. Quien maneja esa droga tiene conocimientos mágicos.
pero es trágica porque se la dedica a un Medici para su boda y a los pocos días muere. Entonces Maquiavelo se hunde en la desesperación y dice, sí, soy cómico, soy mago, trágico y cómico, ¿no? Porque finalmente ha hecho una comedia, pero una comedia que ha incorporado una tragedia. En un momento determinado, no voy a contar la obra, leedla. Si hay alguien aquí, un estudioso de la vida política, si hay algún estudioso de las historias de las ideas políticas, leer esa obra es extraordinariamente bella, divertida y penetrante. En un momento determinado, el personaje Ligurio, que es el que organiza toda la obra, dice... Le dice al bello Calímaco, le dice que quiere evidentemente hacerse con la bella Florencia, con la República, y dice, pero ¿cómo vamos a lograr que hagan legítimo algo que es ilegítimo? Esto es, en términos políticos, ¿cómo vamos a lograr que un rey que ha puesto un dictador sea un rey legítimo? ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Mediante qué magia vamos a lograr esto? ¿No? El Ligurio le dice de manera muy rotunda, lo haremos con tu ingenio y el mío, con su malicia y la nuestra. Esto es, lo haremos con nuestra capacidad ingeniosa, pero una capacidad ingeniosa que tendrá que utilizar su malicia. ¿Ves? Nuestra malicia utilizará su malicia. Esto en el fondo es la transición, ¿no? Es una forma ingeniosa de organizar una extraordinaria representación en la que funciona un Ligurio, Fernández Miranda, al que Franco en las actas de los consejos de ministros le llama hombre de gran doctrina. Y tenemos certezas de que en los consejos de ministros dormía a todos los ministros hablando de Maquiavelo, ¿no? Esto en este sentido literal, ¿no? Ligurio Fernández Miranda organiza una representación por la cual un acto, una realidad completamente ilegítima acaba transformándose, ¿no? Mediante una estructura de representación extraordinariamente elaborada en algo legítimo. La obra va justamente de un adulterio que, sin embargo, tiene que legitimar el hijo del adulterio, ¿no? Estamos, por lo tanto, en una metafórica que es perfectamente reconocible. Pero esto no fue posible. No hubiera sido posible sin que, efectivamente, se produjera un último acto de revolución pasiva que fue un pacto de las fuerzas que habían sido derrotadas en la República, de aceptación libre, de aceptación voluntaria, que determinó la culminación de la revolución pasiva en la medida en que determinó la hegemonía de la burguesía. Porque cualquiera de nosotros que haya seguido la política general de España en los últimos tiempos descubrirá que realmente la fuente de poder, en último extremo, está en el IBEX 35. Esto es, por primera vez en la historia de España, quien realmente detenta el poder, pone las condiciones en la realización del poder, son las fuerzas organizadas en la gran industria, en el gran capitalismo español, que mientras tanto, por supuesto, ha adquirido una dimensión neoimperial, neointernacional, justamente desde el punto de vista de la expansión del capitalismo financiero. De este modo, creo que podemos decir que lo que ha ocurrido en España desde 1959 a esta fecha, no es, por supuesto, no es algo que pueda ser despreciado por su astucia, por su capacidad, por su inteligencia, por su intrínseca, ¿no?, ordenación intelectual. Y creo que
minusvalorarlo y pensar que este dispositivo se puede asaltar, así como el que asalta los cielos, creo que es un error que nos lleva a minusvalorar la capacidad combativa de las fuerzas que dirigen la política española. Gracias. Vale, ahora dejaremos un tiempo para que penséis y planteéis las preguntas que queráis. Así que eso, tomad tiempo y si hay alguna pregunta, tenemos un micrófono ahí, así que os lo daré. ¿Se oye bien? Ah, vale. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con muchas cosas de lo que ha dicho usted y le agradezco que haya, bueno, que haya expresado esto porque, bueno, me parece que la charla, pues, los factores políticos, sociales, económicos del franquismo los ha condensado en una hora y media, pues, de una manera adecuada estas cosas. El franquismo fue un golpe de Estado, fue un régimen político, pero también fue algo que transformó, como bien ha dicho, culminó en la Revolución Francesa, pero también transformó la mentalidad de los españoles. Pero, bien, tengo unas discrepancias que, si me permite, pues las expresaré. Son tres o cuatro, espero no ser muy largo. Bueno, lo primero, cuando usted dice que el franquismo ha hecho de la población española una población pasiva, no activa, que ha generado una mentalidad, etcétera, etcétera, pues yo puedo estar de acuerdo, pero eso fue uno de los proyectos del franquismo. Ahora eso se agarra a este, ¿cómo se llama este hombre? Manlín, parece que el franquismo no fue totalitario, sino autoritario. Bueno, bien. Eso fue el franquismo de los 50 y los 60, pero... Claro, usted cuando menciona ahí a Serrano Suñer, Serrano Suñer es el falangista, es el de la URSS, es culpable, es el que quiere movilizar a los españoles para que vayan a combatir a la División Azul. No sé cómo eso puede... Además, Serrano Suñer en el año 42 le apartan. No sé cómo eso puede casar con una mentalidad pasiva cuando él quería precisamente una mentalidad activa, fascista. El fascismo pide una mentalidad activa, es la como dijo Mussolini, la mentalidad de la trinchera, la mentalidad combatiente, la mentalidad poco pacata. Sí, Mussolini decía, sí, los argentinos hemos venido aquí a gobernar con Giolitti, con los liberales, y no hemos venido a salvar de la burguesía, a salvar a la burguesía de la propia burguesía, esa es la mentalidad. Sí. Y entonces eso, pues Serrano Suñer lo trata de recuperar, que sí. yo no sé si todavía sean los sí. los pasivos. Sí. Luego, cuando dice usted, la Iglesia Católica, que se distanció, no fue una iglesia popular, sino una iglesia de élites. Estoy de acuerdo, pero eso no fue en los 50, fue mucho antes. Herrera Oria, cuando monta la Asociación Católica de Propagandistas, la monta con las élites, no la monta con los puros del pueblo. Por supuesto. La CEDA misma boicotea la reforma agraria de uno de sus propios, de Jiménez Fernández. Jiménez. Ellos de los años 20, ¿no? Igual lo he entendido mal, pero es que parece que...
yo he entendido que como en los años 50 se había, no, es que la doctrina social, la Iglesia española nunca tuvo doctrina social, por mucho que se habla del padre Ayala, padre Gajó, que tenían la influencia, que es la misma que tengo yo dentro de mis alumnos, que es ninguna. No, pues que si comparas con la Alemania del centro, con la Italia de los populares italianos, que sí tenían una doctrina social, pues que la Iglesia Católica Española la tenía muy poca. Hay un historiador, un sacerdote precisamente de Beasain, Juan Iturralde, que tiene un libro, que es el primer libro que condensa todo el franquismo escrito desde el exilio, años 57-60, por ahí, que habla precisamente de la falta. Él es sacerdote, conoce muy bien la Iglesia, de la falta de la doctrina social de la Iglesia española. Eso es lo segundo. Lo tercero, cuando hablan de la burguesía vasca y catalana, hombre, yo diría que la burguesía vasca, la gran burguesía vasca, está con el franquismo, pero desde el minuto uno, no en los años 60. Si miramos los nombres de los alcaldes de Bilbao, Sabelza, Lequerica, González de Cayaga, etcétera, etcétera, que son alcaldes Oriol fue alcalde y jefe en el momento de Vizcaya y alcalde de Bilbao en el año 40 o 42, por ahí. O sea, están ahí desde el minuto uno. Y estos son los que financian a la falange española, son los que dan dinero al fascismo. Que ellos, Adelza, por ejemplo, escribió, era amigo de Ramírez, no, ¿cómo es Ramírez? Ramírez Ledesma Ramos, o sea, era fascista incluso antes de la fundación de la falange. Esta gente está con el franquismo desde el inicio. Luego si me ha hablado, por ejemplo, el PNV, que hoy día el PNV, la burguesía media, no forma parte de ese conglomerado político-económico, pero la gran burguesía vasca, los grandes financieros, hoy día no en los años 60, sino en el año 0. La bolsa de Bilbao crece en los años 40, el mercado de valores, no sé si triplica el valor o bueno, una barbaridad. De hecho, en los bancos son lo único que durante el intervencionismo es el único sector no intervenido. El banco da a los bancos la posibilidad de la prefinanciación automática de la deuda. Eso en el intervencionismo. En los años 60 y en los años 30 o bueno, desde el inicio. Después, cuando habla de usted de la mentalidad, yo estoy de acuerdo, esa mentalidad de a la vez ser el Estado en obras, que le llamarían los estados franquistas, de la moda y compañía, como el Estado político en obras, echa un poco de menos el precedente histórico. Es el Estado de Primo de Rivera, que también es un Estado de obras, cuyos cuadros pasan al franquismo vía puente, vía Renovación Española. Si te fijas, todo lo de Renovación Española son ministros de Primo de Rivera o de Maura incluso, que luego pasan a ser ministros franquistas. A unos, que fue ministro de Trabajo, con Franco y con Primo de Rivera, es el que hace la obra corporativa del 26. Salvo Sotelo no, porque le matan. ¿Cómo se llama el otro? Benjumea fue eso, bueno, su hermano fue el ministro de Obras de Primo de Rivera. Todos estos son los que... El Primo de Rivera también surge precisamente contra una crisis social, que es la crisis 17-19, cuando empieza el republicanismo, el problema obrero con el premio bolchevique y el problema catalán. Año 17-19, el año 23 de Estado, que precisamente es entonces donde surge la primera organización golpista del Ejército Español, que son las Juntas de Defensa, que es el antecesor de la Unión Militar Española, año 35, que es lo que monta el golpe del Estado Militar Español. Yo ahí he hecho un poco de menos, un poco de esa continuación histórica, que tiene su continuador, que tiene sus antecesores, que son pues eso, Primo de Rivera, es Maura, incluso, bueno, ya es igual a través un poco, pero sobre todo más que falange, el Partido de Renovación Española, que es el Partido de los Aristócratas, el Partido de las Grandes Élites, y lo que el historiador Ismael Saad, dice que es el partido que más se parece al régimen, o sea, el régimen franquista es el partido que más sirve de espejo al régimen franquista, a hoy se demás. Muy bien. Te agradezco mucho las puntualizaciones, como es natural. Yo he tenido una hora para exponer
550 páginas, hay ausencias en mi exposición y te agradezco mucho que hayas mencionado elementos, no podíamos mencionar más, ¿no? Ahora, yo creo que hay un punto del debate, un punto importante del debate, al margen de tus apreciaciones puntuales, que efectivamente está íntimamente relacionado con la relación entre la dictadura de Primo de Rivera y la dictadura de Franco. Este es el punto sustantivo. Y por eso invoqué a Ramiro de Maeztu. Porque, como sabes muy bien, Ramiro de Maeztu fue embajador de Primo de Rivera también en la República de Argentina. Y, claro, es el teórico que desde Acción Española está en condiciones de decir algo decisivo y fundamental. No nos sirvió la dictadura de Primo de Rivera, porque fue una dictadura comisarial. Ramiro de Maeztu ya ha leído a Kerr Smith. Fue una dictadura comisarial y nosotros necesitamos una dictadura soberana, que es otra cosa completamente diferente. Una dictadura comisarial, efectivamente, emerge en un estado de excepción, ¿no? Tiene algún viso de legalidad, tiene que nombrarlo el rey, y está delegado para hacer frente a un momento que se va de las manos por parte de la legalidad vigente, ¿no? Efectivamente, Cataluña, 23, los pistoleros de Martínez Anido, la necesidad de ir en contra del movimiento anarquista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso dice Ramiro de Maeztu en Acción Española, eso no es la dictadura que necesitamos. La dictadura que necesitamos es soberana, porque tenemos que perder de vista la idea, que en el fondo era una idea optimista de Primo de Rivera, de que el pueblo español estaba constituido. No. Necesitamos una dictadura soberana, esto yo lo he discutido con Ismael Sáenz, porque el pueblo español no está constituido, porque necesitamos que esa dictadura sea constituyente. Y por eso necesitamos purgar al pueblo español, para hacerlo de nuevo, en la fragua de la violencia y de la guerra, ¿no? Este punto es decisivo. Ahora, tú tienes razón. Franco se fía solo, al final de todo, se fía solo de los hombres de Primo de Rivera. Esto se ve muy bien cuando se produce el Consejo de Regencia. Consejo de Regencia que se emplea solo una vez, cuando Franco va a visitar a Portugal, ¿no? Y está formado por dos personalidades. Un capitán general, esto es, un militar que había estado ya en el consistorio, en el directorio, perdón, de Primo de Rivera, y el cardenal Eijo Igaray, el cardenal de Madrid, esto, el arzobispo de Madrid. Esto nos lleva al punto en el que yo he entrado, que estas fuerzas que en el fondo proceden de Primo de Rivera, estaban íntimamente vinculadas a la estructura terrateniente y aristocrática de la forma, podemos decir, la forma borbónica. O sea, todos los altos militares que son ennoblecidos proceden directamente de la guerra de sucesión. No estamos hablando Milán del Boch, el propio Primo de Rivera, proceden de todo el largo dominio de la monarquía borbónica. Y estos son los que tienen que ser invitados a que se vinculen al capitalismo financiero o a desaparecer. Esto tiene un momento muy claro cuando Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, el hermano menor de José Antonio, ¿con quién se casa? Con una Oriol. Esto es, cuando la burguesía vasca financiera entra en pactos con la clase terrateniente para
a abrir un espacio que ya no puede ser el de exclusivamente la explotación terrateniente de la mano de obra campesina en Andalucía. La clave de todo está en lo que efectivamente apunta tu intervención, que me parece que es importante, en cómo caracterizamos, y yo creo que aquí hay una cierta contradicción en tu argumentación, cómo caracterizamos un régimen que se inspira fundamentalmente en un tipo como Primo de Rivera, que es un espadón convencional, aliado a la clase terrateniente y a la Iglesia Católica, cómo se concibe que esto que inspira al régimen de Franco pueda ser llamado de fascista. Aquí, atención, mi tesis es esta. Franco, como Primo de Rivera, es un estatalista, no es un movimentalista. El fascismo es movimentalista. El fascismo valora el movimiento. Valora el movimiento por encima del Estado. Gentile lo hace. Franco es un estatalista. Franco lo que quiere conservar es el poder del Estado en manos de élites tradicionales. Y se unirá con el diablo para que eso sea así. De tal manera que, efectivamente, a Franco le viene muy bien Serrano Suñer, mientras Alemania va ganando. Porque Serrano Suñer, con su falangismo, con su totalitarismo, con su forma de comprensión de las cosas, mucho más fascista, está en condiciones de generar en los aliados Mussolini y Hitler una verosimilitud de que Franco puede convertirse en uno de ellos. Pero esto lo dice el embajador O'Hara, que de la noche a la mañana ha ido a ver a Franco y tiene Benito Mussolini y Adolf Hitler en su despacho, y llega un buen día y descubre que han desaparecido. ¿Y quién está? El Papa. Y deja al embajador estupefacto. ¿Y de qué depende que esté Benito Mussolini y esté Hitler o esté el Papa? Porque el último viaje que hace Serrano Suñer a Alemania, a Berlín, para ver con Ribbentrop, el último viaje que hace, ya tiene que hacerlo en el sótano de la Cancillería, porque los ingleses están bombardeando Berlín. Y Franco dice, ¿cómo? Los ingleses están bombardeando... Los ingleses que han resistido la Luftwaffe, que han resistido la batalla, que han ganado la batalla de Londres, están ya lanzando sirenas mientras Serrano Suñer se ve con Ribbentrop. Dice, uy, esto no va bien. E inmediatamente da orden al embajador en Portugal para que haga saber al embajador en Portugal que él... con Inglaterra siempre se ha llevado muy bien y que es perfectamente neutral. Y que lo único que está haciendo al someterse a este parafernalia específicamente fascista es garantizar no ser invadido ni por Mussolini ni por Hitler. Esto es, Franco es una rata astuta como él solo. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y se puso, y yo lo digo, baile de disfraces, se puso el baile de Hitler y de Mussolini porque iba ganando. En cuanto que recibe... con la mirada astuta de militar, que hay aviones ingleses tirando bombas en Berlín, y de estos no van a ganar, no pueden ganar, me pongo al Papa en mi específico para que me vean los embajadores. Esto es muy, a mi modo de ver, esto es muy importante porque muestra, y esta es la clave de todo, muestra la funcionalidad de la falange. Franco utiliza la falange de su propia tropa. Quiero decir, Franco, la falange es para Franco la cohorte plebeya que pondrá en movimiento si los altos militares le atosigan, o que pondrá en movimiento si la Iglesia se muestra demasiado crítica con él. Pero esa es su tropa, esa es su cohorte de vencedor de una guerra, a la que no le da nada más que las migajas de la nueva organización del Estado. Y por eso, como tú muy bien has dicho, en el año 42, Serrano Suñer desaparece, y desaparece fundamentalmente porque uno de los elementos
imponen los aliados ya, para entender que Franco da señales de que en el fondo no está completamente con Hitler, es que elimine a Serrano Suñer de la Cancillería. ¿Y a quién ponen? Ponen a Jordana. ¿Quién es Jordana? Jordana es un hombre que está a sueldo de la embajada británica. Y, por supuesto, es un amigo del rey Alfonso XIII y un amigo del duque de Alba, que está mostrando a los ingleses y a los británicos que Franco, en este sentido, pues, puede ser completamente de fiar. Por supuesto, tienes razón, como te digo, ¿no? Tienes razón en todo lo que has dicho. Por supuesto que la burguesía vasca... atención, por supuesto que la burguesía vasca... financiera está con Franco, pero como tú bien has señalado, el régimen del Banco Español en la época de la autarquía, el Banco de España en la época de la autarquía, era un banco de socialización de pérdida. Esto es, la deuda de los bancos privados se pignoraba en el Banco de España. Con la reforma Navarro-Rubio, el Banco de España es otra cosa. Y en ese mismo momento, los bancos españoles dejan de ser bancos familiares. Esto es, aquí hay una verdadera revolución en el sistema bancario que, por supuesto, sirve de un modo muy especial al sistema bancario vasco. Pero esto no quiere decir, de la misma manera que el sistema industrial barcelonés o catalán iba a gozar de una expansión con la primera industrialización española, el sistema financiero vasco iba a gozar de una enorme expansión con la industrialización española. O sea que, claro que son aliados de primera hora, pero son aliados diferentes. Este punto yo creo que es muy importante. Son aliados de forma diferente en la primera hora que en la segunda. Evidentemente, en la primera hora sabemos que forman parte de cierta mentalidad tradicionalista. La segunda hora tiene que ser entregada a la mentalidad tradicionalista en función de la nueva renovación. Y tienes toda la razón respecto de la Iglesia española. La Iglesia española, yo no he dicho que la Iglesia española tenga una doctrina social. Digo que tenía cierta estructura comunitaria, popular. Esto es, que estaba en condición de organizar un poder pastoral en las formas comunitarias de vida. Eso no quiere decir que tuviera una estructura, tuviera una doctrina social, ¿no? Eso no quiere decir tampoco que la Iglesia española no hubiera efectivamente conocido intentos de organizar élites específicas, como el cardenal Herrera Oria, muy bien traído a cuento. Pero si tú lees las actas de la Asociación Nacional de Propagandistas, que se considera entre los años 1939 y 1955 como la verdadera depositaria de la estructura ortodoxa del Estado español, ¿no? Esto es, hay comentarios sin precedentes por los cuales la Asociación Nacional Propagandista le dice a Franco: nosotros nunca nos hemos la Iglesia española nunca se ha sentido mejor que teniendo plena libertad de defensa de sus dogmas, protegidos por un poder que está verdaderamente implicado en la libertad de la ortodoxia de la Iglesia española. Pero no es la Iglesia, pero no es la Asociación Nacional de Propagandistas la que lleva adelante la liberalización del régimen, ni la que lleva adelante los planes de estabilización, ni es la élite que finalmente va a triunfar. Esto es muy importante. Cardenal Herrera Oria será delegado a Málaga, donde podrá recibir el capelo cardenalicio y será arzobispo, pero no es el director específico de la nueva forma de comprensión del catolicismo. Por supuesto, creo, ¿no?, que el hecho de que la... Hay que ver los nodos de los años 50, ¿no? Los nodos de los años 50 te lo dice de una manera clara, ¿no? Te ve a los emigrantes, ¿no?, que van con sus maletas de cartón de rayas, ¿no?, y te suenan las campanas y te dicen en tonos melancólicos: España se queda vacía, las iglesias se quedan sin gente. Porque también los curas de esas comunidades tuvieron que irse, también ellos tuvieron que marcharse. No es un azar.
No es un azar que Franco al final tenga que abrir una cárcel en Zamora para acoger a más de 2.000 curas, que efectivamente ya no tienen lugar dentro de la estructura del régimen y que se han pasado a una militancia específicamente de resistencia. Yo sí que creo en este sentido que el poder pastoral, yo lo he vivido en mi infancia, el poder pastoral en las pequeñas ciudades, en los años 60, era férreo. El poder pastoral, en el momento que se produce la emigración, desaparece de la faz de la tierra. Desaparece de la faz de la tierra. Esto, yo no estoy caracterizando esto como un fenómeno positivo, ¿no? No estoy diciendo que la Iglesia española fuera la mejor del mundo, ¿no? La Iglesia española ha sido una iglesia de élites de poder desde siempre, han estado cerca de las élites de poder, pero ha tenido también una dimensión comunitaria, ¿no? Lo que digo es que con esta estructura de cambio social radical, la estructura comunitaria que había tenido y que había servido para organizar toda una mentalidad desaparece, ¿no? Esto se ve muy bien en la película esta que he citado, ¿no? En las dos películas que he citado, en La piel quemada, ¿no? Cuando el emigrante andaluz llega a Barcelona, estamos hablando del año 60, y descubre a lo lejos un guateque, ¿no? Un guateque de extranjeras que están allí. Y Barrer Afons, que es el director, ¿no? Te va mostrando, te va acercando la cámara al corazón de este migrante andaluz que por primera vez está viendo a una mujer en bikini, ¿no? Y que están viendo cómo están bailando allí, cómo están. Y el corazón se le sale del pecho, ¿no? Porque esto es una completa y radical transformación mental, ¿no? El poder pastoral se ha ido a pique con la emigración a todos los niveles, ¿no? Pero muchas gracias porque nos permite darle más complejidad a mi exposición, que efectivamente pues, no puede ser completa, un libro que es muy largo, ¿no? Y que efectivamente, si lo lees, verás que el Primo de Rivera está muy, muy, muy presente, porque, claro, toda la primera parte se dedica a Franco el africanista, ¿no? Y el africanismo es el africanismo. Hay un capítulo que sitúa exactamente Madre África, Padre Ejército, ¿no? O sea que estamos hablando de ese pasado que es, como tú muy bien has dicho, completamente fundamental. ¿Alguna otra pregunta? Como queráis. Muy bien, muchas gracias. La vez que llegaba, descargas con la vez.